Vamos a empezar la 12ª parte sobre el tema de las puertas dimensionales. Sabéis que en la anterior estuvimos hablando de un artículo sobre la Ouija, que hoy vamos a continuar con él, pero no de un inicio, puesto que antes quiero que veáis algunas otras cosas, y así de paso no se hará quizás tan monótono. Pero es que es un tema de la Ouija que es muy interesante de tratar por lo que podemos llegar a extraer de todo esto, ¿no? Y veréis finalmente el porqué de ese artículo que yo os he estado mostrando aquí. Pero bien, mirad ahora un escrito de Helen White, extraído de un libro recopilatorio de sus escritos, Nuestra elevada vocación, y mirad qué nos llega a decir aquí. Primero nos dice victoria sobre todos los enemigos, un texto bíblico, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, 2 Corintios 6, 7. A través de las edades de tinieblas morales, a través de los siglos de luchas y persecución, la Iglesia de Cristo ha sido como una ciudad establecida sobre una colina. Esto tiene un poco que ver con la conferencia que hemos dicho ahora, ¿no? Hace un momento. Las doctrinas puras de la Biblia han ido desplegándose bajo su jurisdicción de siglo en siglo a través de las generaciones sucesivas hasta nuestros días. La Iglesia de Cristo, aunque parezca débil y defectuosa, es el único objeto de la tierra sobre el cual Él derrama en un sentido especial su amor y su consideración. La Iglesia es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en realizar experimentos de misericordia en los corazones humanos. Esta es la Iglesia de Dios. Automáticamente muchas personas dirán, bueno, ¿y esta iglesia cuál es? ¿La iglesia católica? ¿La iglesia protestante de tal? ¿La iglesia adventista? ¿La iglesia...? Vamos a ver qué nos dice ella misma. Ya veis que aquí nos hace un repaso como iglesia de Dios de algo de todas las épocas, ¿verdad? La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que mantiene en un mundo rebelde. Cualquier traición a su confianza sagrada es una traición a aquel que la ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Durante toda la historia del mundo, las almas fieles han constituido la Iglesia en la tierra. No está hablando tan solo de una denominación, sino de un pueblo de Dios a lo largo de la historia de este mundo que ha sido fiel a Dios. Sabiendo más o sabiendo menos, pero han dado con toda la luz de la que ha dispuesto a todas. Este es el pueblo de Dios, esta es la Iglesia de Dios. Esto no quiere decir que no haya una iglesia, una denominación que tenga una gran verdad más que las otras, por supuesto. Pero pueblo de Dios en todas partes ha habido y en toda la historia. Esto es interesante para saber lo que escribe Helen White al respecto sobre el papel de la Iglesia en el tiempo del fin. Lo tendremos presente para unas próximas conferencias, si Dios quiere. Bueno, hay tantos temas ya por tratar que quedan pendientes, pero bien, eso es interesante, este matiz, valía la pena destacarlo. Actualmente, como en el pasado, todo el cielo está observando para ver a la Iglesia desarrollarse en la verdadera ciencia de la salvación. El cielo está pendiente de esto, ¿eh? Cristo nos pide que entremos en la senda estrecha, donde cada paso significa una negación del yo. Él nos pide que subamos a la plataforma de la verdad eterna y que luchemos, sí, que luchemos sinceramente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y mirad ahora lo que pone. A medida que nos acercamos al tiempo, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que, si es posible, engañará a los mismos escogidos, nuestro discernimiento debe agudizarse por medio de la luz divina, para que no ignoremos los artificios de Satanás. Todo el tesoro del cielo está en nuestras órdenes, en la obra de la preparación del camino del Señor. Para preparar el camino del Señor, cuando nos estemos acercando a la culminación del fin de los tiempos, ya vemos que el poder engañador de Satanás irá a todas para poder incluso engañar a los escogidos. ¿Qué es necesario que haga esa Iglesia de Dios, ese pueblo de Dios? Nuestro discernimiento debe agudizarse por medio de la luz divina.
Debemos ir más allá de lo habitual, de lo que sabíamos hasta ahora. Debemos captar más cosas aún. Porque si no, estamos perdidos. Si no acogemos esa luz adicional que Dios da, que no niega la anterior, sino que la amplía, porque es más necesaria que nunca, porque es el momento final, estamos perdidos si la rechazamos. Y nos dice el qué, para que no ignoremos los artificios de Satanás. ¿Sabéis? Cuando estamos presentando toda esta serie de conferencias sobre las puertas dimensionales, lo que estamos haciendo es demostrar los artificios de Satanás que se están llevando a tantas personas al terreno satánico, a su terreno. Y muchas personas de estas necesitan conocer todas estas artimañas que Satanás está utilizando con todos estos métodos que venimos denunciando aquí para llevar a la gente a su terreno de un modo colosal. Nosotros debemos denunciarlo para que ese pueblo salga también de allí, porque Dios tiene pueblo aún en todas partes. Hay gente sincera que está en el error. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, bueno, estos temas no deberías tratarlos, estos temas ni tocarlos, estos temas no, nosotros ya sabiendo que hay espiritismo ya está, y no nos damos cuenta que Satanás nos está entrando a través de todos los sentidos y que las puertas dimensionales no son solo una cuestión cósmica de un espacio, sino que llega hasta nosotros mismos, en nuestras mismísimas personas. Y por eso nosotros debemos conocer esos artificios de Satanás, que está haciendo que hasta el pueblo de Dios no sepa muchas cosas de estas y se quede a dos velas y no sepa cómo poder mostrar a estas personas que han caído en esto que eso es una obra satánica, aunque esté totalmente recubierta de un manto de bondad increíble y de sanidades y demás. Nosotros tenemos los argumentos, gracias a Dios, para poder contrarrestar la obra satánica. Luego cada persona decidirá qué hace con su vida, si sigue con eso que estaba, o se pone en eso, o se aparta de ello. Pero nuestro deber es exponer la verdad para este último tiempo y también en esta faceta, porque Satanás no se va a quedar quieto. Y ya veis que va a hacer tambalear y hacer caer, si puede, hasta los mismos escogidos. Por eso debemos saber estas cosas. No son bromas.